Hola a todos, soy Jorge de RF Elements y en el episodio del día de hoy de Inside Wireless vamos a aprender cómo medir la ganancia de la antena. Para obtener más información al respecto, consulte nuestro video anterior sobre ganancia de antena aquí. La ganancia de la antena es una medida de cuánto concentra una antena la energía electromagnética en comparación con una antena isotrópica ideal, que irradia por igual en todas las direcciones. La medición de la ganancia de la antena implica colocar la antena y el equipo de medición en un espacio abierto grande suficiente para que el patrón de radiación se desarrolle por completo. Esto se conoce como la región de Farfield. La medición se puede realizar al aire libre en un área libre de interferencia de RF. Dado que tal área es prácticamente inexistente, aparte de las ubicaciones remotas, la mayoría de las mediciones se realizan en una cámara anecoica. Una sala especializada diseñada para absorber todas las ondas electromagnéticas y mitigar los reflejos. El equipo de medida incluye un generador de señales de alta frecuencia, un detector de señales o un analizador vectorial de redes VNA que combina las funciones de ambos en uno. Y una antena fuente, cualquier antena que pueda radiar la señal RF generada en el rango de frecuencia que queramos. Excepto por la antena que queremos medir, necesitamos una antena de referencia. Una antena cuya ganancia se midió con precisión en un laboratorio y, por lo tanto, tiene un valor garantizado de su ganancia. Por lo general, son antenas tipo horn, ya que son de banda ancha y se pueden usar para la calibración en muchas frecuencias diferentes. También son algo caras. Una vez que todo está en su lugar, estamos listos para configurarlo. Conectamos la antena fuente al generador de la señal y la antena de referencia al detector de la señal. Medimos la intensidad de la señal en DBM que se recibe en el detector y la almacenamos como un valor de referencia. Hacemos esto para todas las frecuencias para las que queremos medir la ganancia de la antena y la calibración de configuración está hecha. Luego reemplazamos la antena de referencia por nuestra antena y medimos la intensidad de la señal recibida como antes. Después de la medición viene el procesamiento. La ganancia se calcula comparando estas intensidades de señal con los valores de referencia registrados y la hoja de datos de la antena de referencia. Al trazar estos números en un gráfico XY, obtenemos la representación de la ganancia de la antena a la que todos estamos acostumbrados. Y ahí lo tienes, esa es la magia de cómo medir la ganancia de la antena. Háganos saber cómo le gustó este video en los comentarios y no olvide presionar el botón me gusta o si aún no lo ha hecho, suscríbase a nuestro canal.